Tras un par de meses viendo los toros desde la barrera, por fin arrancaba en Galicia la temporada 2022 del mejor enduro amateur de todo el país. Nos referimos, por supuesto, a la Liga de Enduro Cafés Candelas, organizada por la Liga Galega de Moto de Campo. Un certamen muy asentado en Galicia que en este 2022 alcanza nada menos que una década de vida. Lo hace además con muchas novedades y con la inclusión de nuevas categorías. Si en 2013, cuando empezamos allí, esa primera temporada, nos dicen que íbamos a llegar aquí, sería impensable, vamos. Hemos tenido un recorrido, un trayecto organizativo y deportivo, algo fuera de serie, ¿no? Buscamos nuevos alicientes, no quedarnos en hacer un enduro estándar y poder darle a los pilotos pues más posibilidades de participación al final, que es de lo que se trata. Entonces, dentro de esas posibilidades de participación, pues hemos abierto la prueba para niños, que nos creemos que es fundamental, porque además hay un vacío bastante grande en pruebas para niños en este tipo de organizaciones. Ha desaparecido las copas de infantiles de motocross y demás, no, prácticamente no existen. Intentan ahora un poco resucitarlas, pero no se consigue. Creemos que nuestro formato de mini enduro puede ser una cosa muy positiva para los niños y para los padres, que se vio ayer en la primera, que iban súper felices, ¿no? Andando por el monte con su hijo y vamos, a algunos se le caía la baba, ¿no? Pues precisamente entre los guerreros de menor edad, quien se llevaba el gato al agua en 50 centímetros cúbicos era Hugo Refojos. Tiago Rodríguez hacía los deberes en 65, mientras que en las categorías de 85 y Open, quienes reinaban eran Samuel González y Alex García. En Aperoxa también había hueco para otro tipo de niños, aquellos que disfrutan como auténticos enanos sobre las dos ruedas, los pilotos de clásicas y leyendas. Y luego la prueba de veteranos, que era una cosa así muy específica, muy concreta, donde también mezclábamos motos clásicas, la gente de clásicas encantados, bueno, claro, estamos aquí en La Peroxa, que es un paraíso para esto. Pero claro, ellos se quejaban un poquito de que, claro, sus motos son bastante antiguas y entonces que necesitan zonas de mucho descanso, ¿no? Cosa que aquí a lo mejor en La Peroxa no se consigue. Pero sí que nos parece muy interesante, nos animaron a que pidiéramos una prueba del Campeonato de España de clásicas y demás. Y bueno, pues todo eso se valora. Auténticas joyas del motociclismo de antaño hicieron las delicias del público en este enduro del concello urensano, aunque alguno de más de 50 se decantaba por la alta tecnología de cero emisiones. Es una moto 100% eléctrica, lógicamente que respeta el medio ambiente y que entendemos que es el futuro, que es el futuro a medio plazo, os diría más ya casi presente. Corrido de suspensiones, que es un poquito más corto, pero para el enduro amateur es ideal. Teniendo en cuenta que tenemos una autonomía media de unos 90 a 100 kilómetros, que nos da para disfrutar de un día de enduro perfectamente, y luego, lógicamente, coste de mantenimiento muy barato, porque prácticamente no tiene coste, y es una máquina estupenda. La Liga es el mejor evento que hay de moto de campo en Galicia y diría en toda España, porque la verdad es que la organización es fantástica, el recorrido, todo, la verdad que estupendamente. Y la verdad que lo pasamos, fue genial. Un recorrido muy bonito, con los cañones del SIL, con unas vistas preciosas. Un recorrido exigente, porque había también motos clásicas. Y para motos clásicas hay que hacer un recorrido un poquito así suavecito, pero muy bien, lo pasamos genial. Y cuando vi que organizaba una carrera el sábado para leyendas, que yo soy dentro de las leyendas ya muchos años, pues me animé a venir y además para correr también el domingo, que bueno, que es un entorno precioso. Ayer hicimos un rally fantástico y las especiales están muy bien, muy bonitas. Y ayer agarramos un día soleado, muy bonito, y hoy es un día ideal también para salir en moto. Este año hago 59. Pero mira, mantenerse en forma es entrenar, salir todos los fines de semana con amigos, a ir a desayunar y pasarlo bien, sobre todo pasarlo bien. Y norma número uno, no caerse ni hacerse daño.
un Miquel Font que dominaba, por cierto, en la categoría de 56, aunque poco pudo hacer para dar caza a Juan Fernández Puga, que se llevaba la general y mandaba entre los pilotos 52. Óscar Villegas vencía entre los 48, mientras que Eugenio Civitavecchia hacía lo propio entre los de 60. En clásicas, Santiago de Miguel se subía a lo más alto del podio. El domingo la competición tenía como protagonistas a los pilotos más pro y de las categorías más amateur. Todos ellos disfrutaban del espectacular recorrido que el Motoclub Aperoxa preparaba para ellos. Este año tenemos todo centralizado, lo tenemos todo centralizado en el pueblo de Lamido, casi a un kilómetro de aquí. Y bueno, para el público va a ser muy fácil de ver toda la prueba. Y bueno, las vistas excepcionales, el terreno es impresionante y la gente va a quedar encantada porque es un sitio espectacular, que creemos que es de lo mejorcito que hay ahora mismo, ya no solo en Galicia, sino a nivel de toda España. Son 7 hectáreas, con bosque, con piedras, en un entorno maravilloso y bueno, pues para que la gente disfrute. Se ha cambiado todo el concepto que teníamos de cómo hacíamos antes, lo hemos hecho mucho más grande todo el conjunto y bueno, es para que la gente disfrute y tener un sitio de primer orden a la hora de hacer eventos en Galicia. El recorrido es como una obra de arte, es precioso, es una cosa, a ver, la Aperoxa siempre se sufre porque son caminos, es muy machacón y todas estas cosas, pero bueno, es un recorrido muy zen, para disfrutar con la moto como nunca. Una carrera que además de bonita llegaba con mucha más implicación por parte de los patrocinadores. Hemos creado la Copa Xerco, hemos creado la Copa, un trofeo Xerco, un trofeo KTM. No descartamos que haya otros patrocinadores que entren con otras copas o con otros trofeos. Y tenemos para los niños pues ese Bike y Fox, que se han implicado mucho y han querido patrocinar directamente ellos el enduro de los niños. Por eso somos la envidia, porque nosotros somos capaces de llevar adelante un calendario y cumplir con ese calendario. Que ese calendario sea efectivo realmente, ¿no? Y esa es nuestra máxima siempre, el calendario, 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 como dice el Cholo Simeone, ¿no? Catalanes, madrileños, vascos, a la Armada Gallega cada vez se lo ponen más complicado, aunque ellos siempre son fieles a la cita de la Liga Gallega de Moto de Campo, esta temporada con más razones que nunca. Tiene que cambiar, además hay muchísimo nivel. Cada año sube el nivel en todas las categorías, tanto amateur como los profesionales. Más hay que apoyar a la organización y ayudar, que esto vale la pena. Es muy complicado montar estas carreras. Hacía falta, sobre todo dos nenos. Hay que crear canteira, están muy abandonados, tanto en esto como en el motocross, que no hay ninguna carrera. Entre los pilotos pro, el vigente campeón de la liga, Jorge Paradelo, que llegaba como el gran favorito y, por supuesto, como el piloto a batir. Muy guay este año, hicieron lo de mini enduro para los niños el sábado y todo esto. Es una buena iniciativa para que los niños vayan teniendo una cantera y la gente se anime más a correr enduro. Esta primera carrera aquí en La Aperoxa, dos especiales, una de ellas súper, súper chula. Se lo ocurrió mucho el Motoclub La Aperoxa y ser es un espectáculo. Sí, la verdad que la liga cada año va teniendo más nivel, increíble. Está Julio Pando, Figueras, gente de fuera. Que bueno, debido a las buenas carreras que la liga está haciendo, el trabajo, pues la gente se anima más y los pilotos están todos muy motivados. Estoy viendo que en élite este año va a haber que pelear, pero mucho, mucho. Pues esta temporada voy a correr las máximas carreras que pueda el Campeonato de España y correr el Campeonato del Mundo de la Lin, ya que bueno, está aquí cerquita y nada, y a disfrutar. Pero en Aperoxa, el de Obarco de Valdeorras no conseguía oparse al primer puesto del podio. Se lo impedían Julio Pando, Jordi Figueras y su compatriota Pedro Gonzalo. Todos ellos se repartían por ese orden los puestos de podio.
En las categorías Open, victoria para Iván Iglesias en dos tiempos, de Martín Riobo en cuatro y de Fren Arce en veteranos. Entre los más amateur, quienes mandaban en E1, E2 y E3 eran Jim Cox, Yuri Solokovsky y Ángel Fernández. Pablo Alonso se perfilaba como el piloto más rápido en senior dos tiempos, mientras que en cuatro quien reinaba era Gonzalo Baptista. José Luis Conde se llevaba el premio gordo entre los pilotos máster, al igual que Joao Pedro Silva en sub-21. La Liga Galega de Moto de Campo continúa rompiendo fronteras organizativas y aseguran estar trabajando ya en la inclusión de nuevas modalidades. Vamos ahí en trámites para ver de hacer un superenduro en el IFEBI, un superenduro en Coruña. Se está barajando todo ese tipo de posibilidades también, y el calendario de enduro, que va a ser lo más completo que hay. Tendremos a doble jornada, como dices, bastantes pruebas, y seguramente estamos tratando de hacer un enganche de pilotos de fuera, que se ve bastante reflejado en este, por ejemplo, enduro de hoy, donde tenemos gente de Cataluña, gente que ha corrido ayer, que ha corrido hoy, que también ha venido desde Cataluña, y eso, bueno, pues se ve que el nivel tanto deportivo como de prueba es bastante bueno. A la espera de esas novedosas citas nos quedamos, al igual que esperamos ansiosos el segundo asalto de enduro, que se disputará en Ferreira de Pantón los próximos 19 y 20 de marzo.